Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa de Bogotá. A nombre de la Secretaría de Educación del Distrito, les damos la bienvenida a este espacio de diálogo de saberes que hemos preparado para este jueves 22 de julio, en el cual estamos queriendo conmemorar los 30 años de la Constitución Política de nuestro país. Por eso el webinar y el diálogo del día de hoy básicamente invita a dos representantes de nuestra comunidad educativa, a nuestro presidente de la Mesa Distrital de Cabildantes, junto con una de nuestras docentes, a conversar con quien es un líder en la construcción de paz que viene desde diferentes escenarios de la sociedad civil y que en este diálogo de saberes se pueda plantear exactamente cómo desde la escuela y cómo desde la actual realidad estamos leyendo y comprendiendo lo que ocurre y el marco de nuestra Constitución Política Nacional. Así es que a nombre de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional de la doctora Deidamia García, del director de Participación y Relaciones Interinstitucionales, Edwin Usa, así como la directora de Inclusión e Integración de Poblaciones, pues les damos una cálida bienvenida a este espacio de conversación para que en diálogo también con ustedes y a través del chat se pueda llevar a cabo cada vez más un ejercicio de profundización y análisis sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país y que claramente sigamos construyendo escenarios de reflexión que impulsen y motiven a fortalecer nuestras escuelas como territorios de paz. Así es que bienvenidas y bienvenidos a este diálogo de saberes en este 22 de julio que en el marco del mes continuamos realizando la conmemoración de los 30 años de nuestra Constitución Política Nacional. Le voy a dar la palabra a mi compañero del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Miguel Ángel. Gracias, Pauli. Sí, es un espacio de diálogo. Si nos vamos a pensar en clave lo que implica la escuela, lo que implica la ciudad, lo que implica el país, 30 años de la Constitución del 91, en palabras de César Gaviria, presidente en esa época, lo mencionó y dijo, no fue solamente las plumas que firmaron, fue un proceso de mucho más largo aliento que implicó a los jóvenes, la séptima papeleta, que implicó un proceso de paz con el M19, que implicó también que redes comunitarias, sociales, le apostaran a la construcción de un país más democrático, un país en paz. Entonces, estamos muy contentos y muy contentas de permitir este espacio, este diálogo con la sociedad, con la escuela, y le damos paso a Diana Carolina Camargo, secretaria de Educación, quien estará encargada de la moderación. Muchísimas gracias, Paula, Miguel Ángel. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos todas las personas que se encuentran con nosotros en esta transmisión el día de hoy. Estamos realizando este evento también en el marco de un ejercicio que venimos haciendo que se llama Hitos de Paz, donde estamos invitando a las comunidades educativas a reflexionar acerca de varias jornadas conmemorativas que son muy, muy importantes para seguir contribuyendo a la construcción de escuelas como territorios de paz. Entonces, estamos muy contentas, muy contentos de contar con su participación. Y como decían Paula y Miguel Ángel, pues bueno, llevamos 30 años desde que fue redactada una nueva constitución política y esta constitución buscaba pues aumentar el margen de la participación incidente, directa y también dar más lugar a la democracia. Entonces, pues teniendo en cuenta que han sido 30 años, queremos un poco como dar lugar a ese balance sobre alrededor de lo que ha ocurrido, lo que hemos aprendido, los cambios que han surgido a partir de esta constitución. Y para eso quiero invitar y presentarles a nuestro primer panelista que nos está acompañando el día de hoy, que es Camilo González Pozo, que es el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Él es magíster en economía, ingeniero químico, ha escrito muchos libros, ensayos, artículos y sobre todo ha estado muy dedicado y muy comprometido con la construcción de democracia y paz. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos en esta tarde de hoy. Sí, Diana, no, muchas gracias a Paula, a todos, al Centro de Memoria, a la Secretaría. Y me parece importantísimo este diálogo a los 30 años de la adopción de la Carta Política de Colombia.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por también prestarnos tu participación para conversar también alrededor de cómo esto se conecta con la escuela. Para arrancar, quisiera preguntarte cuáles consideras que son los principales resultados que se observan en el ejercicio de la ciudadanía y también en la profundización de la democracia en el país. ¿Qué tanto hemos avanzado en estos aspectos en estos 30 años? Bueno, la verdad que 30 años muy difíciles, muy complejos. Se aprueba la Constitución en el año 91 y luego, por circunstancias contra la propia Constitución, tenemos una guerra de la más cruenta en todo un siglo, con muchos muertos, con mucha... Es decir, la negación de la propia Constitución en la vida práctica. Pero no obstante eso, yo creo que en Colombia se ha construido una conciencia muy grande de democracia, de derechos humanos, de Estado social de derecho, de capacidad de la ciudadanía de exigir sus derechos. Yo creo que lo más importante es esa revolución cultural, si se quiere, que impulsó la Asamblea Constituyente y todo el proceso que se dio con la juventud, con los acuerdos de paz. Todo eso, yo creo que pues ha marcado muchísimo las posibilidades de reconstrucción de este país después de un siglo de guerras. Ese es el gran reto, por eso se habló de la Constitución como un programa para la paz. Entonces tiene, yo creo que tiene grandes aportes esa Constitución, incluso ahora que se está en una renovación constitucional en el continente, es punto de referencia. En Chile, los constituyentes chilenos están en un diálogo con la Constitución del 91, se hizo lo propio cuando Bolivia. Yo creo que es un hito extraordinario y yo creo que hay que señalar el papel de la juventud en su momento. Fue transformador, fue decisivo, esa apropiación de la necesidad del cambio y de rediseñar el Estado. Y eso tiene repercusiones en la vigencia que mantiene la Constitución del 91, 30 años después, que la verdad que a pesar de que se han cambiado 55 artículos de los 300 y pico, 105, no, ha habido 55 reformas y se han cambiado 108 artículos. Y con toda esa cantidad de modificaciones sigue vigente ese planteamiento de Estado social de derecho, ese planteamiento de vigencia de los derechos humanos. Yo creo que es un punto de apoyo programático para las generaciones presentes. Muchas gracias, Camilo, y sobre todo porque puede ser que en este momento nos estén escuchando muchos estudiantes, muchas jóvenes, adolescentes, niñas y niños, entonces qué bueno que nos recuerdas el valor y el poder que tienen los jóvenes también de transformar la sociedad y cómo nos cuentas un poquito ese contexto a quienes éramos jóvenes y no vivimos esa época alrededor de cómo fue. Pues muy importante porque pues hay un símbolo muy grande de lo que fue ese momento histórico que se llamó la séptima papeleta. En las elecciones de marzo del año 1990, efectivamente, en medio de una crisis tremenda en Colombia, habían asesinado varios candidatos a la presidencia, el narcotráfico con Pablo Escobar a la cabeza había llenado las ciudades de bombas, particularmente Bogotá y Medellín. Y uno se encontraba una bomba, pues, que destruía un centro comercial o hacían volar un avión. Una orgía de violencia narcotraficante y la verdad, una crisis institucional muy fuerte. En medio de esa situación, la juventud, sobre todo la juventud estudiantil, universitaria en principio, pero de conjunto la juventud, cogió la bandera del cambio y la bandera de una asamblea constituyente que se venía trabajando desde diferentes escenarios, pero fue fundamental el papel de los jóvenes. Se elaboró una papeleta que fue elaborada entre los sectores universitarios y quienes estaban o estábamos incluso en el proceso de paz para las negociaciones con el M-19, y esa papeleta se convirtió en la séptima papeleta de los estudiantes, que la gente sin pedir permiso, sin ninguna autorización de nadie, se repartieron las papeletas y se metieron en las urnas.
Eso fue un hecho de soberanía. No estaba autorizado por la vieja constitución. No está autorizado por ninguna institucionalidad. Pero significó una ruptura extraordinaria. Parecido a lo que en el año 57 hicieron los estudiantes cuando se colocaron a la vanguardia de la lucha contra la dictadura en Colombia. En ese momento la dictadura militar policial encabezada por el general Rojas Pinilla, y salieron multitudinariamente en Bogotá, incluso una masacre horrible. Y ahora también, de nuevo, la juventud fue la que estuvo simbolizando ese cambio, que yo creo que es una bandera importantísima que muestra como hoy lo que está sucediendo en esta protesta, en este levantamiento ciudadano de búsqueda de esperanza y de resistencia, de protesta además, ¿no? Son los jóvenes quienes están en la primera línea, en la segunda y en la tercera, porque en la primera línea están los escudos, pero es que después viene la multitud de jóvenes, hombres y mujeres, extraordinario. Es una confluencia, por supuesto, de circunstancias las que dan lugar a la constituyente. Hay un movimiento por la constituyente que venía dándose, una propuesta de asamblea desde arriba, desde abajo, de la mitad, pero el detonante lo dio la séptima papeleta, que se llamó así, la séptima papeleta de los estudiantes. De modo que esto nos trae de la historia las lecciones de la importancia del protagonismo de la juventud. Creo que en estos 30 años hay que rendirle un homenaje a la juventud, a su papel. 30 años hace y hoy, que yo creo que es la gran, no es la gran esperanza, es la gran realidad transformadora. No es una promesa, no es un cheque para cobrarlo dentro de 20 años cuando ya seamos viejos, los jóvenes de ahora. Es una realidad actual transformadora. Los jóvenes han tomado la bandera de la democracia, la bandera de profundizar los cambios constitucionales, porque las constituciones son órganos vivos, son sistemas que se cambian y que se enriquecen. Ese es el gran reto, hacer el constitucionalismo de esta generación, enriqueciendo y fortaleciendo las conquistas y haciendo un nuevo proceso transformador en Colombia. De modo que yo creo que son 30 años en los que este homenaje a la juventud tiene todo el contenido, todo el sentido. Totalmente de acuerdo, Camilo. Muchas, muchas gracias por esto que nos cuentas. Ahorita seguiremos conversando contigo. Por ahora quiero, por un lado, agradecer los comentarios que nos están haciendo. Ahorita vamos a dar un espacio para responder sus preguntas, comentarios. Entonces, si nos pueden contar de dónde nos acompañan, qué preguntas y dudas les surgen a partir de esto que venimos conversando. Y ahora quisiera invitar también a la profesora Carolina Sierra, para seguir hablando de este rol de la juventud alrededor de la transformación social. Bienvenida, Carolina. Carolina es una profesora del Gimnasio Los Portales, es co-creadora de un colectivo que se llama Las Profes, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y maestra en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. Es profesora de Economía y coordina la línea de monografías del Colegio Gimnasio Los Portales. Y también es docente de cátedra de la Universidad Javeriana y co-creadora de Los Profes. Mejor dicho, bastante ocupada si te mantienes, Carolina. Sí, Diana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos muy felices de estar acá con Dylan y, por supuesto, con Camilo. Es una persona a la que admiramos mucho y de la que utilizamos muchas de sus producciones escritas en nuestros espacios escolares. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por acompañarnos, Carolina. Y bueno, pues para como seguir hablando alrededor del rol de la Constitución y también el rol que tiene la escuela en estos cambios, en esta participación, pues te quería preguntar, tanto como docente y también como líder de un colectivo de maestras, ¿de qué manera crees que la Constitución ha abierto paso para que la ciudadanía tenga un mayor nivel de participación en la consolidación de la democracia? Y también, ¿qué aprendizajes y reflexiones propicias en tus espacios de formación con tus estudiantes alrededor de los derechos y deberes que están consagrados en la Constitución? Bueno, me gustaría empezar con la primera y retomar un poco de las ideas fundamentales que Camilo nos acaba de dar, y es como tres ideas que me gustaría retomar, y es el poder transformador de los movimientos juveniles que tuvo en su momento también la gestación de la Constitución del 91,
y la vigencia que tienen el espíritu constitucional en el que nace esta nueva carta, porque personalmente y como docente creo que la Constitución no es solo una carta política, la Constitución es una carta de navegación para la convivencia y ahí la escuela tiene un papel fundamental. La Constitución del 91 es un pacto político que surge también de un pacto social inimaginado en ese momento, ¿no? Y que es esencial en la construcción de la nación colombiana. La Constitución del 91 no solo entra a reconocer los derechos, sino que también exige de parte de los ciudadanos un compromiso en el cumplimiento de deberes esenciales que tenemos además como sociedad colombiana con necesidades completamente particulares. Y entonces se requiere ya aquí no de un compromiso gubernamental únicamente, que a la luz del Estado Social de Derecho tiene una responsabilidad inmensa, sino también aquí una apuesta constitucional a la responsabilidad social que recae sobre cada uno de los ciudadanos. Fíjate que la misma creación de la Constitución, como lo decía ahorita Camilo, presenta nuevos caminos de cercanía y participación desde su nacimiento. Es concebida como una transformación histórica en el ejercicio de la democracia. Por primera vez se va a crear una carta constitucional en la que participan 70 constituyentes con dos características fundamentales. La primera es que van a ser electos por el pueblo y la segunda es que van a provenir de distintos sectores políticos y sociales que venían pidiendo y reclamando que se les tuviera en cuenta y van a tener también un objetivo en común y es la búsqueda de la paz en ese contexto del 91, que veníamos de un siglo muy difícil con una oleada de violencia pues impresionante y que va a lograr hacer un pacto social y a unir precisamente a sectores políticos supremamente distantes, ¿cierto? Es la primera vez, por ejemplo, que aparecen representantes de las minorías como lo fue en su momento los líderes indígenas Lorenzo Muelas, Francisco Rojas Virri, que además no solo representaron los intereses de los indígenas, sino de otras minorías en el país y de otros grupos vulnerados. E incluso se va a dar la oportunidad de que este nuevo partido político que se había formado desde la desmovilización del M-19 participe en la creación de la Constitución. Por tanto, creo que es supremamente importante entender lo que la Constitución significó históricamente en la consolidación de la democracia, que además, como decía Camilo, creo que puede ser un punto de partida y darnos pistas sobre cómo afrontar la situación de coyuntura actual. En términos de las herramientas de participación y cercanía con la Constitución, pues dada el espíritu participativo que subyace en la Constitución, pues digamos que la Constitución del 91 trae consigo una cantidad de herramientas como, bueno, la consolidación de nuevos mecanismos de participación como la acción popular, el plebiscito, el referendo, que han sido utilizados por diferentes gobiernos para consultarle a la gente sobre distintas decisiones importantes. Otras apuestas es que por primera vez se abre la posibilidad de que los ciudadanos reclamemos o tengamos una herramienta para reclamar la garantía de nuestros derechos fundamentales y de otros derechos asociados a los derechos fundamentales cuando estos se encuentran en riesgo. Se ha ampliado evidentemente la participación de distintos sectores políticos diferentes a los tradicionales y esto ha supuesto un cambio profundo en la cercanía y la participación que ha tenido la sociedad en la democracia. Sin embargo, hay que ser claros y como Camilo decía, ¿qué es lo que nos falta en este momento y qué nos puede dar pistas para entender un poco el contexto social que estamos viviendo? Es que es necesario seguir cambiando y transformando lo que son las prácticas políticas en el país. Y el papel de la escuela en esto es supremamente fundamental porque nosotros debemos hacer que nuestros jóvenes y niños entiendan las prácticas políticas y la responsabilidad que subyace en el ejercicio y el deber del voto popular. Debemos acercar mucho más los cuerpos, por ejemplo, legislativos del poder, que son de donde salen y surgen las primeras cambios y transformaciones, ¿cierto?, a la Carta Constitucional y que además responden a unas necesidades puntuales, a que incluyan y sean mucho más eficaces en esa inclusión de las voces de la sociedad civil, donde precisamente aquellos jóvenes que, por ejemplo, hoy por hoy están en las calles y no se sienten representados, empiezan a tener una participación real en estos cuerpos del poder.
cuando me preguntabas sobre las reflexiones y los aprendizajes en torno a la Constitución, yo pensaba en cuatro ejes y pensaba en cuatro ejes en torno a los diversos espacios en los que me muevo. Porque una cosa es la escuela, que es cierto, la escuela secundaria, otra escuela es la universitaria y otra cosa es también este colectivo de Arroz Somos las Profes, que es un colectivo también que surge a partir de, bueno, ¿qué más, qué podemos hacer como profesoras, como docentes en aportar a nuestra sociedad precisamente en el camino del conocimiento democrático? Que nos hace falta a todos los ciudadanos y de qué manera lo podemos hacer visible para cualquiera, para que todos quepan en esto. Entonces, pensaba en cuatro ejes fundamentales. El primero, yo creo que la primera reflexión y el primer aprendizaje, pero además que nuestra intención siempre ha sido desde las profes y desde los espacios que nos movemos como docentes, es llevar a las nuevas generaciones a la toma de acciones. Yo creo que no nos podemos quedar en reflexión y aprendizaje, sino que eso nos debe conducir a accionar y accionar en lo real, en la sociedad. Entonces, digamos que esos aprendizajes desde la Constitución, hablaría de cuatro ejes fundamentales. El primero, la Constitución como un elemento de unidad. El segundo, la Constitución como un elemento de garantía de derechos y deberes. El tercero, la Constitución como un marco para la comprensión del contexto a la luz de los derechos. Y el cuarto, la Constitución como una herramienta que nos permite analizar nuestra realidad. Entonces, el primero viene muy de la mano con lo que te decía ahorita, y es que como docente de ciencias sociales y como cogestora de este espacio libre, para nosotros es absolutamente necesario que se entienda la consolidación de la Constitución como un trabajo en conjunto que permitió precisamente que distintos sectores de la sociedad con perspectivas completamente diferentes lograran consolidar un pacto social. Y eso pienso que es fundamental en estos momentos donde, por ejemplo, reflexionamos sobre de qué manera podríamos empezar a gestionar y abrir un diálogo social en los sectores y precisamente en aquellos que hoy por hoy no se sienten representados por nadie y que están reclamando precisamente una participación política propia. Los jóvenes y los adultos en este país necesitan reconocer que el significado que tuvo la Constitución del 91 es supremamente fundamental, que esa idea del Estado Social de Derecho tiene implicaciones enormes dentro de la sociedad y qué es lo que significa eso, y trasladarlo a su contexto micro, es decir, necesitamos entender qué significa eso en el barrio, en la localidad, en la ciudad, y luego comprender qué significa eso en el país. Necesitamos empezar a entender que la garantía y la consolidación de los derechos no es solo un deber del Estado y una obligación del gobierno, sino que debe movilizar todas las estructuras de la sociedad en torno a la garantía de los derechos de todos los ciudadanos. La Constitución como un elemento de garantía de los derechos, a mí me gusta explicarles a mis estudiantes a qué tienen derecho y además cuáles son sus deberes dentro de las situaciones cotidianas y las situaciones particulares que vivimos en Colombia todos los días. El contexto colombiano todos los días nos permite analizar situaciones micro y macro que nos permiten reflexionar con los estudiantes dos artículos fundamentales consagrados en la Constitución. El primero, el artículo 41, que habla de la responsabilidad que tenemos todas las instituciones educativas en el conocimiento de la Constitución, porque a partir del conocimiento se da la práctica. Y la segunda, en realmente ese artículo 95, en el respeto por los derechos de los demás y el no abuso de los derechos propios, ¿no? Que se reconozca además cada uno de los sujetos de los ciudadanos como un sujeto de derechos, pero también como un sujeto que garantiza los derechos de los demás. Y en ese marco creo que la Constitución es uno de los referentes que nos permite a nosotros entender y comprender el contexto en el que nos movilizamos. Todo lo que sucede a diario nos debe permitir trabajar con nuestros estudiantes, jóvenes, adultos, frente a la empatía política que debemos tener en la garantía de los derechos de los demás. Debemos aprender a observar las situaciones desde lugares mucho más objetivos, debemos permitirles a los estudiantes hacer preguntas mucho más profundas sobre las herramientas de las que disponen para generar cambios en los contextos a los que pertenecen. Yo les quiero contar de pronto una experiencia. Las profes surgen también de,
del contexto que estaba pasando en Colombia y cómo todo el mundo explicaba la situación desde distintas opiniones y lugares, y nosotros decidimos un día abrir una clase abierta y explicar la situación, ¿cierto? El punto de quiebre, la reforma tributaria a partir del funcionamiento del Estado, que le permite a la gente entender la situación de una manera mucho más profunda y con unas incidencias mucho más a futuro que pueden transformarse en acciones reales de lo que queremos construir y de lo que realmente es entender el ejercicio constitucional en la vida cotidiana. Incluso, por ejemplo, desde la Constitución abordamos precisamente el derecho a la protesta, por ejemplo, y cuál es la estigmatización histórica que tiene en Colombia, por qué la tiene y cómo se consagra como un derecho dentro del Estado Social de Derecho que está dentro de la Constitución. Entonces se convierte la Constitución en una herramienta que nos permite analizar nuestra realidad. Y finalmente, para no extenderme, pues creo que una de las reflexiones más importantes en cualquier tema que se aborda en la escuela, pero en este en particular, es la posibilidad de que nuestros estudiantes hagan preguntas, que se hagan preguntas profundas sobre lo que sucede, que podamos hablar de derechos y deberes, que tengamos la oportunidad de cuestionar nuestros propios comportamientos y los de otros, pero a la luz de los derechos y deberes constitucionales que nos competen a todos. Y que eso nos permita incluso hacer reflexiones mucho más profundas desde cualquier nivel escolar en torno a cómo se construye una nueva ciudadanía que supere perspectivas personales e incluso creencias, ¿no? Que nos una a partir de la Constitución y de ese espíritu que radica en la Constitución y nos permita ver las situaciones de otra manera. Yo creo que es fundamental en la sociedad colombiana aprender a preguntarnos, porque a veces nos quedamos en lo superficial y creo que la Constitución es un camino absolutamente importante para enseñarnos a preguntarnos más allá de lo que sucede. Pero me extendí un poquito, Caro. Muchas gracias, Carolina, por todas esas ideas que nos das alrededor de, bueno, cómo aterrizar esto de la Constitución política en la escuela y sobre todo quiero aprovechar esto último que dices alrededor de la importancia de las preguntas para invitar a las personas que nos están viendo a que, por favor, nos hagan preguntas, nos hagan comentarios, nos cuenten qué ideas les surgen a partir de escuchar esta conversación. La idea es que este sea un diálogo de saberes también con todas y todos ustedes. Y también para seguir conversando un poquito más de, bueno, ¿qué implica esto de la conversación para las y los jóvenes de Colombia y de Bogotá? También quiero invitar a Dylan Esteban, que nos está acompañando hoy, Dylan Esteban Neira Coronado. Él es el presidente de la Mesa Distrital de Cabildantes, es un estudiante de décimo grado del Colegio Alberto Lleras Camargo. Hola, Dylan, ¿cómo estás? Qué rico contar también con tu participación. Hola, Diana. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que ya era hora, ¿no?, de que los estudiantes de secundaria tengan un representante. Entonces, bueno, gracias por la invitación. Muy, muy, muy importante y necesitamos cada vez seguir abriendo más esos espacios. Entonces, qué bueno contar contigo para eso. Y quiero preguntarte, Dylan, pues tú como joven, como estudiante, ¿de qué maneras te ves representado en la Constitución política? Y también a las y los jóvenes que nos están viendo ahorita, ¿qué propones acerca de cómo hacer que se pueda escuchar las ideas de cambio que proponen, que están proponiendo en este momento las personas jóvenes? Ok, bueno, yo creo que antes de empezar hay que preguntarnos algo. Y es si los jóvenes de hoy en día han leído la Constitución. Yo creo que en ese sentido, no creo, estoy seguro de que los jóvenes hoy en día, los estudiantes de secundaria, de pronto no, los estudiantes también de la educación superior, pues no han leído como tal la Constitución. Incluso yo creo que, y me he puesto a ver también en el sentido de que los jóvenes no leen más allá del artículo 29 de la Constitución, porque pues después de ahí es cómo funciona el gobierno, cómo se dan las garantías y todo ello. Entonces, pues, la gente se queda ahí, no como que no avanza mucho en el sentido de entender cómo se constituye todo ello. Entonces, yo creo primero eso, ¿no? El entender y el sentir, pues, de que de pronto al sentir que
la Constitución del 91 pudo ser lo último en el momento, incluso nosotros los colombianos nos sentimos muy orgullosos por tener una de las constituciones más garantes, que mejor dicho, nos vela y nos protege demasiadas cosas. Pero pongámoslo en el contexto actual, entendiendo qué es lo que pasa. Nada más en Bogotá vemos un gran número de jóvenes que no pueden acceder a la educación básica, a la educación media y a la educación superior, nada, y en la Constitución lo mismo lo dice, tenemos derecho a una educación. ¿Y qué está pasando ahí? Y es eso, ¿no? El entender que de pronto sí puede ser lo mejor de lo mejor y lo último, pero pues si no, realmente no se dan esas garantías de promover que nosotros los jóvenes podamos acceder a la educación, ¿de qué sirve tener la Constitución si no realmente vela eso? ¿O cuántos jóvenes ninis no hay en Bogotá? Jóvenes que ni estudian ni trabajan, en Colombia también lo vemos. Entonces, vuelvo y lo digo, puede ser lo mejor de lo mejor nuestra Constitución, pero si no se hacen esas garantías de que el joven campesino pueda entrar a la educación, a una educación científica digna y de calidad, pues ahí no estamos haciendo el deber de la Constitución. La otra cosa es, ¿cómo vamos a promover nuestras ideas? Y yo creo que hay algo, y es un mecanismo también que hay ahí, que es por medio de la movilización pacífica, masiva y creativamente, que es por mucho donde los jóvenes se han expresado durante 50 años, desde la movilización del 71, donde muchos jóvenes han surgido, donde muchos líderes se han preparado y han hecho por medio de las movilizaciones pacíficas, masivas y creativas, demasiadas cosas y han logrado demasiadas cosas. Porque pues realmente yo creo y estoy de acuerdo, y le he preguntado también a muchos estudiantes, a compañeros míos de secundaria, les he preguntado que ellos qué piensan, y ellos dicen, nosotros no nos sentimos escuchados por este gobierno nacional, y él realmente es verdad, porque nada más en pandemia pues vemos que muchos jóvenes quedaron pues sin tener un dispositivo electrónico donde estudiar. Y ahí es donde decimos eso, ¿cómo vamos a hacer el gran cambio? Y es por medio de la movilización pacífica, masiva y creativamente, y por medio de las negociaciones del diálogo. Que ahí es donde vamos haciendo demasiadas cosas, porque nuestro país está cansado de tanta violencia, de tanta violencia, pues que yo creo que así, y yo que ya lo decía en una charla en el colegio, yo les decía a los estudiantes que qué preferían, un loquito que va y rompe una caneta y la quema, o un millón de personas que salen a manifestarse de manera pacífica, masiva y creativamente. Pues ellos me respondían que preferían al millón de personas mil veces. Y es eso, que por medio de esa participación, por medio de ese mecanismo, se han dado demasiadas cosas. Hoy en día los trabajadores trabajan 8 horas porque hubo una movilización. Hoy en día, en pleno siglo XXI, para que las mujeres puedan votar, fue por medio de una movilización que ellas mismas hicieron en el siglo XX. Y eso es lo que ha logrado la movilización de demasiadas cosas. Por eso es que hoy los trabajadores también trabajan 8 horas, por eso es que las mujeres pueden votar, por medio de las movilizaciones que fueron, que se manifestaron. Entonces, pues esa es mi respuesta como tal, y yo creo que eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Garantizar, yo creo que primero esa pedagogía a la juventud y hacerle entender que es la Constitución. Y también hacer ese reclamo de garantizar la Constitución, de garantizar esos derechos a la educación. Hoy en día el agua también ya no es un derecho, sino también es un negocio, la salud. ¿Cuántas personas hoy en día no pueden acceder a un buen tratamiento de salud? Porque aquí estamos acostumbrados que los que más tienen plata, pues son los que pueden entrar a una buena educación y tener un buen sistema de salud. Incluso nos han dicho la gente que hoy se arrepiente de no poder hacer esas movilizaciones en el siglo XX, se arrepiente y dicen que pues nosotros somos los culpables de que el país esté así, que nosotros tenemos el país así porque pues ellos lo dejaron mejor. Yo creo que si ellos hubiesen hecho algo, pues de pronto no estaríamos viviendo hoy en día lo que está pasando. Y yo sí quiero decir esto, y es que este no es el país que nos tocó vivir a la juventud, no, este no es el país que nos tocó vivir, sino que realmente es el país que nos tocó cambiar. Y la transformación social se da por medio de las movilizaciones pacíficas, masivas y creativas.
pues yo creo que ese es el único mecanismo para hacernos sentir rechazando totalmente la violencia. Muchas gracias, Dylan, por tu respuesta. Gracias por esto que escucho en ti, que es muy valioso, y es decir, uy, en muchos aspectos estamos muy lejos de la Constitución, ¿no? Está consagrado el derecho a la educación, está consagrado el derecho a la salud, y no es una y esto no es una realidad para muchas y muchos de los jóvenes y de las personas que habitan este país. Entonces, muchas gracias por esto que nos cuentas, y sobre todo por combinar esto también reconociendo el poder que tenemos y que tienen sobre todo las y los jóvenes de transformar el país, y el llamado a que todas y todos desde los lugares que estamos sigamos actuando activamente para transformar este país. Y para esto también quería aprovechar que por aquí nos escriben una pregunta. Lady Santos nos dice, el problema no es leer. El problema es tener un buen acompañamiento para leer y comprender. No es lo mismo leer un libro de literatura, claramente. Muy de acuerdo contigo, Lady. Precisamente por eso estamos aquí generando esta conversación, invitando a las y a los docentes a que se arriesguen a conversar sobre la Constitución entre sus instituciones educativas. Aprovecho esto que nos dice Lady para contarles que en Red Académica vamos a tener un enlace con una guía que proponemos desde la Secretaría de Educación y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde les damos algunas ideas a las y los docentes para que trabajen con sus estudiantes este tema de la Constitución política, porque definitivamente es algo que en soledad es muy difícil como apropiar, entender y como reconocer todas las implicaciones que tiene la Constitución política. Entonces, gracias por este recordatorio que nos haces alrededor de la importancia de hacerlo en colectivo y de hacerlo con un acompañamiento de personas que tal vez tengan más experiencia alrededor de la Constitución política. También quisiera invitar a nuestros panelistas a ver quién se anima a responder una pregunta que nos hacen alrededor de qué artículos se han cambiado de la Constitución y dónde los podemos averiguar. Pues, bueno, estaba mirándolo. Precisamente ahora para los 30 años publicamos algunos artículos en la página de Indepaz, y especialmente el exmagistrado Armando Noboa sacó un artículo sobre precisamente las 55 reformas y los artículos que han sido cambiados. Eso además fue publicado en una entrevista en El Espectador, en El Nuevo Siglo, de modo que pueden buscarlo allí. Y hace un recuento de los artículos, también en el libro que sacamos en el Centro de Memoria para los 20 años, que está a disposición en la página web del Centro de Memoria, 20 años de la Constitución del 91, hay un primer listado. Ahora, hay que decir que cuáles fueron, hay muchos cambios. Entre esos cambios, los primeros tienen que ver con el tema de la extradición. Fue un tema muy discutido en Colombia porque era toda la guerra de los carteles en contra de la extradición, con muchos muertos. En la Constituyente se aprobó la no extradición de colombianos, como existe en la mayor parte de los países del mundo. No hay una extradición automática de nacionales. Pero con posterioridad a la Constituyente hubo mucha polémica. Quienes dijeron que era que ese era un voto comprado, no reconocían que había un principio democrático y de derecho internacional. De todas maneras, por las circunstancias internas en Colombia, se promovió ese cambio. Y se volvió a establecer una posibilidad regulada después por ley sobre los procedimientos de extradición, y ha sido una de las actividades. Pues eso es una discusión pendiente. Estuvimos en contra de la extradición en ese periodo y ahora, como mecanismo pues de manejo del tema criminal a nivel internacional. Pero otro tema que también mereció reforma rápida fue el tema de la propiedad. Hay un artículo muy importante en la Constitución que dice
palabras más, palabras menos, retomando las reformas del 36 del siglo pasado, que la propiedad privada, primero que es un derecho, el derecho a la propiedad privada, es una función social y es una función ecológica. Es muy importante. Y relacionado con este concepto de propiedad, también se planteó las condiciones en las cuales, por razones de interés público, de bienestar general de la población, se podría producir expropiaciones. Por ejemplo, si hay que hacer una carretera o si hay un negocio ilícito, enriquecimiento ilícito detrás de la propiedad. Entonces, esos artículos fueron motivos de discusión por quienes consideraban que a través de esa figura de la expropiación se podría presentar situaciones como las de Cuba o como las que se dieron en Chile, cuando Allende. Entonces, cambiaron y dijeron que toda expropiación, salvo la de enriquecimiento ilícito, por interés, para hacer obras de interés general, tenía que tener una indemnización. La persona que era propietario tenía que tener, a menos de que fuera demostrado que era esa propiedad resultado de una actividad criminal, que fue otra reforma importante. La reelección presidencial, eso es de las más críticas. Eso fue una iniciativa en el gobierno de Álvaro Uribe. Después de 4 años de gobierno, dijo, yo quiero seguir de presidente, y promovió una reforma que fue declarada constitucional. Luego volvió a proponer otra reforma y a tramitarla para otro periodo. Y la Corte Constitucional dijo, no se puede, porque eso va a desarticular todo el ordenamiento de los poderes y va a cambiar la Constitución. Es una sustitución de Constitución la que se va a hacer. Y se frenó. Pero fíjense que la reelección, el haber permitido la reelección, desorganizó el funcionamiento del Estado, a pesar de que fue por un periodo. ¿Por qué? Porque aquí estaba, la Constitución coordinó muy bien para que hubiera independencia de poderes. Principio del Estado de Derecho, del Estado de la democracia, por allá de los pensadores de la Revolución Francesa, de los teóricos, Montesquieu y demás, que hablaron de la separación de poderes. ¿Para qué? ¿Separar qué? El Ejecutivo del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los organismos de control, que los mecanismos de elección y los periodos jugaran a favor de que se contrapesaran unos con otros al tiempo que se diera colaboración armónica. Al permitir la reelección en ese momento y lo que siguió, comenzó un juego para alinear poderes, ¿no? Yo creo que habría que ver en detalle, pero creo que ha influido esa reforma y que, por ejemplo, hoy tengamos alineado en un mismo partido político al presidente, al fiscal, al procurador, al defensor del pueblo, y que pretendan alinear las cortes también, que es lo que les ha faltado. Eso desequilibra completamente porque no hay control para el Ejecutivo y se combinan todos estos aparatos del Estado para limitar la democracia. Entonces, el equilibrio, esa reforma fue muy negativa. Lo mismo la reforma de pensiones, limitando las pensiones. Ha habido una serie de reformas introduciendo criterios fiscales para poder, para las sentencias sobre derechos económicos y sociales. Oh, eso es otro de los mecanismos absurdos, porque coloca en el presidente la discrecionalidad sobre el manejo de ciertos temas, porque dice no hay plata, ¿no? Entonces, eso se convierte en un problema. Si la gente va a una consulta, por ejemplo, hacer una consulta popular, recoge firmas para tratar de hacer un cambio en la Constitución a través de una consulta, y llega al final el presidente y dice no hay plata, ¿no? Y entonces hay toda una discusión con las cortes y demás, esas reglas fiscales o límites fiscales. Entonces, bueno, son muchos cambios el tema del fuero militar, por ejemplo, de que los tribunales militares, si no fueran los mismos militares activos que juzgaran
a subalternos o a gente que había cometido delitos en medio de su servicio. Entonces, eso también fue modificado. Ha habido allí cambios. La gente, nos preguntamos si eso significó que ya se desnaturalizó la Constitución. Y yo diría que no, que más grave que los cambios constitucionales en cuanto a restricciones de los alcances de la Constitución han sido los desarrollos legales. Está la Constitución, pero la Constitución por sí sola no gobierna. Se necesitan las leyes. Las leyes las aprueba el Congreso de la República. Entonces, una constituyente democrática de paz, que incluso tuvo 4 delegados nombrados después de haberse instalado la constituyente con 70 miembros, hubo 4 de guerrillas que hicieron la paz. La guerrilla indígena, el Justin Lam, el EPL, el PRT, que entraron y tuvieron 4 delegados, ¿no? Esa constituyente democrática, luego se eligieron congresos bastante clientelistas, corruptos. Un momento llegó, dado, los paramilitares dijeron que tenían controlado al Congreso y no les creímos. Y a la hora de la verdad, sí. Cuando se presentaron los paramilitares, los jefes de los paramilitares, los que habían ya matado a nombre del Estado, supuestamente, decenas de miles de colombianos, llegaron al iniciar una negociación al Congreso de la República y el 80% del Congreso de la República se puso de pie para aplaudirlos. Y ellos dieron los nombres y se conocieron los nombres de por lo menos el 40% de congresistas aliados de los paramilitares y llamados parapolíticos. Entonces ese Congreso clientelista, corrupto, mafioso, hasta gente buena ahí, ¿no? Pero ese Congreso, con todas esas contradicciones, el encargado de aprobar leyes. Entonces las leyes han estado mucho más, se han ido alejando del sentido de la constituyente y digamos que hay problemas. Ahora, todo esto, sin embargo, para decir que, no obstante todos estos cambios, la Constitución de 91 sigue teniendo sus pilares fundamentales vigentes, ha servido para un acuerdo de paz, para varios, para los acuerdos de paz del 90-91, porque ya los consagró esos acuerdos ahí. La bancada más numerosa de un partido político fue la de la Alianza Democrática M-19, formada por iniciativa de una guerrilla que se ha desmovilizado, tuvo 19 constituyentes. También en el Partido Liberal se presentó por un poco de fracciones y tuvo una votación un poquito mayor, pero eso demuestra hasta qué punto fue una constituyente inclusiva. Entonces, y ahora el acuerdo de paz. Hay unas reformas que se han hecho. Las reformas del acuerdo de paz son muy importantes y también forman parte de la Constitución. Hay reformas, actos legislativos, la reforma de la Constitución para la paz. Entonces, así como ha habido goles, digamos, de contrarreformistas, también ha habido avances en mostrar que esa Constitución es un marco importante que puede ser mejorado y va a ser mejorado en las próximas décadas, pero que ha servido pues para estos propósitos, no obstante los 108 artículos que se han cambiado. Gracias, Camilo, por lo que nos cuentas alrededor de ese panorama de cambios un poco agridulce y diverso. Bueno, pues para ir cerrando este espacio, quisiera invitar a nuestros panelistas a responder una pregunta alrededor de dos aspectos fundamentales. Uno es cómo en la Constitución Política se considera la paz como un derecho y preguntarnos un poco cuál puede ser ese rol de la escuela alrededor de la construcción de paz. Y también en el marco de esto que hemos mencionado un par de veces de, bueno, la coyuntura actual alrededor del paro nacional, también como cuál es el lugar de la protesta pacífica y cómo contribuir a los procesos de afianzar la participación transformadora, incidente, que tenga un impacto y de esta manera contribuir al fortalecimiento de un Estado social de derecho. Entonces, Carolina, si nos pudieras contar un poquito tus ideas al respecto.
Claro que sí. Bueno, Diana, creo que esa pregunta se relaciona un poco también con el comentario que nos hacían ahorita, no es solo leer la Constitución, ¿no? Por supuesto, la Constitución es un pacto político, más allá de ser un texto, porque si se entiende como un texto, entonces no estamos entendiendo la esencia de la Constitución y tampoco el rol fundamental de los escenarios escolares. ¿Por qué de los escenarios escolares? Porque la educación tiene un poder transformador que no tiene otra institución a nivel social. Y eso es supremamente claro. Y la relación entre la escuela, la educación y la paz es ineludible. Así como es ineludible no decir que la Constitución es una herramienta de paz desde su creación. En ese contexto de absoluta violencia, ¿cierto? Se sientan estas personas en búsqueda también de la paz y por eso la paz se va a constituir ahí como un artículo, como un derecho fundamental y por tanto va a permitirle a la escuela ser un escenario fundamental de construcción de la paz y efectivamente pues de obviamente el desarrollo de herramientas que le permitan a la sociedad civil reconciliarse y pues salir o transformar precisamente esas décadas de violencia pues que hemos vivido. Precisamente el contexto de la paz que además se ha puesto en evidencia pues mucho más los últimos años con el tema de el proceso de paz pues que recientemente se firmó y está en implementación y con las movilizaciones actuales pues sitúa a los docentes en una de sus principales banderas de la educación actual, porque la educación ya no es lo que era antes y es la formación humana. Yo creo que debemos partir de esto. La escuela y el ejercicio pedagógico sin duda es fundamental en la construcción de escenarios distintos, de discursos distintos y de comportamientos que pueden o favorecer o desvirtuar la convivencia y los espacios de paz. Yo creo que desde mi perspectiva personal, yo planteo para la promoción del derecho a la paz dos necesidades fundamentales en la escuela. La primera es la necesidad de formar seres humanos integrales en los contextos. La escuela debe ser el lugar donde los contenidos actitudinales y personales sean el centro de los currículos educativos. Nosotros debemos salir del contenido plano que no tiene ningún significado para el estudiante y que no le representa precisamente la herramienta que necesita el estudiante para salir y convivir en la sociedad. Tal cual lo decía ahorita Dylan, tenemos que convertir eso en una realidad. Las escuelas deben ser lugares donde los estudiantes sean vistos como seres humanos que desarrollan no solo habilidades cognitivas, debemos superar esa idea, sino que también se proponga el desarrollo de la inteligencia, del cuerpo, de la mente, de la sensibilidad, de la espiritualidad, que se convierta en un lugar de múltiples aprendizajes ciudadanos que se ensayen, se construyen y donde se adquieran las habilidades necesarias para que estemos formando seres únicos, autónomos y que sean capaces de tomar decisiones completamente coherentes, conscientes, respetuosas de sí mismos, de los demás y del medio que los rodea. Que sean seres equilibrados, capaces de reconocer múltiples perspectivas y ahí quiero hablar un poco de las habilidades que hoy por hoy la escuela está llamada a desarrollar precisamente para aportar en la construcción no solo de la paz, sino de lo que las nuevas generaciones necesitan en este momento. Y precisamente que sean seres con juicios propios y con capacidad de actuar en distintas circunstancias de la vida en condiciones de equidad y convivencia pacífica. Lo decía ahorita Dylan y lo retomo porque creo que es uno de los aprendizajes más maravillosos y me encanta que lo haya dicho un estudiante y es evitar toda forma de violencia. Los jóvenes debemos aprender a sentarnos y a dialogar con el otro que tiene una perspectiva completamente diferente a la mía y construir. Fíjense que lo hablábamos que la Constitución precisamente en su nacimiento nos permitió eso. Y el segundo elemento que yo rescataría es la construcción de la paz, parte de vivir los derechos y los deberes como hábitos. Y cuando nosotros vivimos los derechos y los deberes como hábitos que se construyen conjuntamente entre las familias y las escuelas, en su sentido más puro, entonces denota rutina y la capacidad de acción y actitudes del ser humano que trascienden diversas situaciones y conocimientos, porque es que el estudiante está en la escuela solo una parte. La vida real está allá afuera y el estudiante debe aprender a situarse frente al otro, con el otro y en el lugar del otro. Es entendido como un camino hacia la convivencia ciudadana. Es que la Constitución no está allá, no es un libro
que no es un libro que cualquiera quiere o no leer, sino hace parte de lo que es la convivencia diaria. Entonces creo que nos permite trabajar en el reconocimiento de las acciones en las que no se reconoce al otro como un ser humano con dignidad. Miren, lo que nos ha pasado últimamente en este país nos ha permitido hacer ese tipo de reflexiones, pero es la escuela donde eso trasciende de la crítica de un acto a una acción transformadora personal de bueno, cómo estamos viviendo los derechos en la realidad y las situaciones de injusticia social. Hay que enseñarle a nuestros niños a aprender a respetar y a gozar de la diferencia, a entender que somos una sociedad donde podemos permitirnos pensar de formas distintas cuando la base sea el hábito del derecho y el deber ciudadano con el otro. Debemos trascender a experiencias significativas realmente que contemplen las emociones, el clima institucional y las culturas institucionales, porque lo que estamos creando al interior de las escuelas es lo que sale a la sociedad civil. Finalmente, esas culturas institucionales que subyacen a las cuatro paredes de las escuelas, debemos trabajar en que sean culturas propias de la convivencia y que trasciendan esos contextos escolares, donde los estudiantes sean capaces de tramitar la culpa, pero también sean capaces de tramitar la empatía, donde sean capaces de reconocer un estereotipo, pero también aporten a de qué manera pueden solucionar precisamente eso que todavía circunda en la sociedad. Y creo que finalmente hay dos cosas fundamentales en lo que nos hablas de cómo potenciar los procesos de participación pacífica que finalmente contribuyan a fortalecer esa idea del Estado Social de Derecho. Desde mi perspectiva son dos partes. La primera son los conocimientos y esto sí creo que es una de las banderas que debemos tener como profesores y como profesores de ciencias sociales y es un llamado a que se conozca qué es eso del Estado Social de Derecho en la realidad. Como le decía, en la situación del barrio, en la situación de la localidad, qué significa su aplicación en Colombia. Hay que acercar a los chicos a estos conocimientos y a los nuevos escenarios digitales en los que ellos se mueven, a esos nuevos escenarios donde se están moviendo precisamente los jóvenes y que tienen los lenguajes completamente diferentes que sobrepasan la escuela. La pandemia nos permitió acercarnos a eso, pero hay que trabajar en eso, hay que acercarnos a los nuevos lenguajes sobre los que ellos se están moviendo y movilizando y pidiendo nueva participación. Y reconocer que lo que hace falta es la consolidación de las apuestas del 91, que siguen siendo fundamentales en el presente, como decía Camilo. Siguen siendo fundamentales, pero hay que consolidar cuáles son las nuevas necesidades y hay que trabajar precisamente en ellos. Y en torno a las habilidades, yo creo que la nueva escuela se está volcando al desarrollo de habilidades y de las habilidades que necesita todo joven en el siglo XXI, pero especialmente en Colombia. Hay que darles a los estudiantes protagonismo, hay que hacer una formación permanente sobre el uso de la Constitución, es que no es leer la Constitución, es utilizar la Constitución específicamente en nuestros contextos micro, que nos lleve también a pensar en los contextos macro. Es desarrollar un pensamiento crítico, pero no solo crítico, también propositivo. Debemos enseñarle a nuestros estudiantes desde el aula a solucionar, a brindar soluciones sobre lo que ellos piensan que podría pasar y ser mejor para toda la sociedad. Hay que hacer procesos de participación política al interior de las aulas. Hay que darle voz al estudiante dentro de la propia aula. A veces dentro de los propios contextos escolares tenemos precisamente esas prácticas dictatoriales. Hay que empezar a darle a los estudiantes esos procesos de participación al interior, hay que precisamente darles a los chicos y jóvenes, herramientas de comunicación que sean efectivas y que les permitan tener capacidad de diálogo, no con no solo otras personas que tengan otras perspectivas, sino de diálogo entre otros saberes que construyan precisamente la sociedad y, como te decía al principio, que esto trascienda a acciones puntuales dentro de los contextos en los que vivimos todos. Hay que promover el liderazgo estudiantil, y definitivamente hay que hacerlos líderes de procesos, de comunidades, de sus familias, de los colegios y de todos los entornos en los que viven. Y por último, siempre, siempre, lo vuelvo a repetir, enseñarlos a preguntar y actualizarse sobre el contexto, porque la gente no pregunta y no se hace preguntas a partir de lo que pasa
y no podemos dar todo por sentado, hay que preguntar y hay que invitar a nuestros estudiantes a cuestionar, a preguntar y a proponer. Es pues eso lo que espero haber respondido. Gracias, Carolina. Definitivamente muy, muy importante seguir aterrizando esto de la participación, esto del derecho a la paz en el barrio, en la familia, en la escuela, y a partir de ahí también dar un lugar más activo a niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Dylan, quisiera preguntarte por tus ideas alrededor de cómo promover la participación pacífica en estos momentos de manera que también tenga un potencial de transformación y de cambio. Bueno, yo creo que aquí en Bogotá pasa algo, y bueno, también en Colombia, ¿no? Y es la relevancia pues, que tenemos en los colegios de los gobiernos escolares, de proponer varias alternativas. Sin embargo, yo creo que hay un principio y hay un fin en todo ello. Pero para empezar en eso, debemos de entender el error. Y yo no recaigo en el error porque que es culpa del estudiante de la motivación, sino que yo diría que el error es del maestro al no dar esa motivación. Y lo digo yo pues porque soy cavitante, ¿no? Y recuerdo que yo veía esa trascendencia en el sentido de decía, ah, no, qué chévere participar en el gobierno escolar. Y ahí es donde yo recalcaba y miraba, yo decía, no, esa gente no hace nada. O sea, y ahí es donde yo creo que va esa relevancia, ¿no? Y es que si tú tienes unos profesores que te muevan, que te pasen de aquí para allá, digan, mire, tiene que hacer esto, su tanto de acá, aquí lo necesita, pues yo digo que va pasando ese crecimiento. Y lo digo yo que no sabía nada desde un principio cómo moverme, cómo ser un líder estudiantil, no sabía nada de eso. Y pues me tocó aprender y gracias pues a mis profesores que me incentivaron. Y hoy en día he logrado cosas y he incentivado demasiadas cosas y he ayudado a demasiadas personas en el sentido de crear y de llevar sus soluciones. Algo muy bonito que tenemos nosotros los cavitantes es proponer proyectos de acuerdo en el Consejo de Bogotá. Y pues cuando hemos visto que un joven entre 14, 13, 12 a 16 años presenta un proyecto de acuerdo, como lo hace un concejal. Yo, por ejemplo, nunca pensé que iba a sentarme en la presidencia del Consejo. Jamás pensé eso. Jamás pensé en presentar un proyecto relacionado con el páramo de Sumapaz, relacionado con el ICETEX. Jamás pensé eso, incluso jamás pensé que me llamaran de instituciones de otras regiones del país. Y ahí es donde se basa ese crecimiento, ahí es donde yo llevo esas propuestas. Y yo creo algo, y yo lo he dicho siempre, yo creo que yo lo que he hecho, no, lo he hecho bien, y sí, claro, y lo he hecho con esfuerzo y dedicación. Pero yo creo que yo tuve suerte de muchas personas que pasaron en esto. Yo creo que yo tuve suerte, y bueno, como yo tuve esa suerte, mi trabajo es ese, velar por esas personas que no pudieron llegar a las instancias que yo, que no pudieron tener esas mismas oportunidades, y llevar esas propuestas. Yo creo que ya hay algo que hay que canalizar y realizar, y es que nosotros como tal tenemos esa idea de que solo endulzamos el oído y lo endulzamos y lo endulzamos, pero nunca nos sentamos a escuchar a las personas, y eso es lo que pasa con los políticos tradicionales en este país, que solo endulzan el oído, que en campaña endulzan el oído, pero nunca se sientan a escuchar la realidad de las personas. No estoy diciendo pues que las personas que o los jóvenes o los líderes sociales que se tienen que sentar a tomarse un café, no, pero sí se tienen que a realmente ponerle a escuchar. Más allá de endulzar el oído, lo que debemos de hacer es afinarlo. No debemos de endulzar el oído, ya debemos de pasar esa etapa porque la gente está cansada y está cansada de escuchar. ¿Qué es lo que quieren ellos? Que los escuchen, es al contrario. Y vuelvo y lo digo, ya no debemos de endulzar ese oído, sino que debemos de afinarlo hacia las personas más vulnerables. Porque no, esto es lo que hacemos, lo que hace la profe, no lo debería hacer, pues yo creo, ¿no? Y ella no lo ha hecho porque por sus intereses, sino porque realmente quiere un cambio en sus estudiantes. Yo quiero un cambio en la secundaria, yo sí quiero un cambio con los estudiantes de colegio público. Que no nos digan a nosotros que los que estudian en colegio público es porque realmente no tienen nada que hacer, que son vagos y que salen mal, que allá esos vándalos son de colegio público y no sé qué.
A mí me duele, a mí me duele que digan eso de un pelado de colegio público, porque podemos decir esto, y es que siempre, y así digan que no, la discriminación que tienen contra los estudiantes de colegio público es tan grande, es una brecha muy grande, y no estoy desmeritando los colegios privados, porque sí, son buenos, y no hay que negar, pero hay potencias como lo son Finlandia, bueno, no son una potencia, Finlandia no es una potencia, pues que allá estudian, allá la educación no es un negocio, sino que es un derecho, y allá todos estudian, no hay quien no estudie, todos tienen la oportunidad de estudiar. Acá en este país, pues, es muy lamentable el que estudie, porque del 100% de estudiantes, 40% solo pueden acceder a la educación superior nada más. Yo ahorita sí estoy asustado pensando qué va a pasar con mi vida después de que salga del colegio. Yo sí me estoy poniendo a pensar qué voy a hacer, si era que voy a entrar a una universidad. Y ese es mi temor, y no es solo mi temor, es el temor de muchos estudiantes que están pensando hoy en día qué va a pasar con sus vidas. Y yo creo que por medio de mi participación, por medio de lo que yo estoy haciendo, yo sí quiero lograr eso. Yo quiero que la educación no sea un negocio, sino que sea un derecho de todos, de las y los jóvenes de Bogotá, y no solo de Bogotá, sino de Colombia. Que ese campesino que vive en Sumapaz no le toque irse horas y horas a paso con ella, sino que realmente pueda tener esa garantización de que va a ir y va a llegar bien, y no va a llegar sucio, y va a llegar temprano, porque pues, y no va a madrugar a las 3 de la mañana como siempre lo vemos. Pues ese pelado de Ciudad Bolívar que se levanta a toda hora a las 3 de la mañana, pues que también Ciudad Bolívar es una zona rural y hay que conocer. Pues que incluso aquí en Suba pasa algo muy relacionado a eso, y es que aquí nosotros, yo como subano, pues he visto que la gente, los jóvenes subanos, ya no los mandan a estudiar a la localidad, sino que los están enviando a Barrios Unidos, Usaquén, Ngativá, Usme, todos esos colegios que quedan realmente muy lejos de la localidad. Y eso es por lo que yo lucho primero, ¿no? Por tener una educación científica, digna y de calidad y al servicio de la nación, que es todo lo que los jóvenes soñamos, y de pronto no solo yo lo estoy soñando, sino que lo han soñado de pronto muchos jóvenes también que han venido detrás de mí y que ya pasaron también por mí, también lo han pensado. Y es que hemos de aclarar eso, ¿no? Que nosotros los jóvenes estamos cansados ya, nos mamamos de que nos estén metiendo los dedos a la boca y nos estén prometiendo y no nos cumplan. Y ahí es donde entramos a esos mecanismos de las movilizaciones pacíficas, masivas y creativas. Y yo siempre lo he dicho, voy a rechazar totalmente la violencia. O tener compañeros que me digan que sí, que hay que hacer duro contra la policía, sí, que no sé qué, que hay que acabar con eso, sí, pero yo no voy a estar de acuerdo nunca. Yo creo que sí se puede ir por medio del diálogo, por medio de la argumentación, por medio de la movilización pacífica. Podemos hacer demasiadas cosas, podemos hacer una reforma contra la policía. No estoy diciendo que la policía, pues, sí puede hacer la fuerza bruta contra la gente, no estoy diciendo eso. También rechazo a ellos mil veces, porque sé pues de que la mayoría son así, ya son adoctrinados, pero pues sí rechazo totalmente la violencia de ambos lados. Yo creo que hay que luchar de manera pacífica, masiva y creativamente. Entonces, bueno, pues yo sí creo que nosotros los jóvenes debemos de pasar de la indignación a la dignación. Y el cambio empezó ya, el cambio no empezó hace 2 meses, no, el cambio empezó desde 10 años. Y que sí, que vamos a hacer, que vamos a decirle a un presidente que está con la policía y que no está con el pueblo, porque pues solo está base a sus intereses neoliberales, sino que no está a los intereses del pueblo, nunca escuchó al pueblo. Entonces yo sí creo que hay que garantizar todo ello, y debemos de construir todo ello para soñar la educación que todos soñamos, todos y todas, ¿no? Que todos soñamos, y bueno, pues ojalá logremos garantizar, y ojalá que de pronto, si llego a tener hijos, pues ellos puedan tener una educación realmente de calidad, que es también yo lo que sueño, y todos los jóvenes de secundaria soñamos en algún momento de nuestras vidas.
Gracias, Dylan, por dar lugar a esta reivindicación de la educación como un derecho y de la necesidad que tenemos como país, como ciudad, de seguir apostándole a hacer realidad ese derecho que está consagrado en la Constitución, que es la educación pública y de calidad para todas las personas y a todos los niveles. Quiero leer un par de comentarios de las personas que nos siguen acompañando. Lady nos dice, se puede decir que la Constitución es como el manual de convivencia de un colegio. Y también aquí nos dice Angelita Cruz, gracias por este gran espacio. La Constitución se debe trabajar como una oportunidad de cambio con equidad a través del análisis de hechos cercanos como la economía, las ciencias sociales, la salud, el estudio, donde los chicos puedan comparar las diversidades con respeto. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando. También quiero invitar a nuestros tres panelistas para que, por favor, nos den unas palabras de cierre, unas palabras de agradecimiento y de despedida para todas las personas que nos han acompañado en este espacio. Carolina, si quieres, dale tú. Listo. Pues agradecerle a la Secretaría de Educación y al centro, especialmente, pues, esta invitación, la oportunidad, pues, de compartir con Dylan y Camilo estas experiencias desde estas distintas voces de la escuela. Creo que ha sido muy enriquecedor precisamente reflexionar sobre las prácticas pedagógicas a la luz de distintas perspectivas, y creo que este tipo de iniciativas hacen parte de las transformaciones reales que necesitamos en todos los distintos espacios de formación. Y pues nada, agradecerles e invitarlos a todos pues a conocer las distintas iniciativas que tenemos desde todos los lugares. En las escuelas estamos trabajando todos los días por construir un mejor camino, por brindarle a nuestros estudiantes las mayores herramientas que podemos como profesores, y creo que este tipo de espacios también dignifican la labor que hacemos desde la educación. Entonces, agradecerles a todos por sus comentarios y su tiempo y su recepción. Ahí les dejamos el Instagram del colectivo. Estamos en @somoslasprofes. Hacemos clases abiertas para todas las personas con distintos temas actuales. Y bueno, estamos haciendo un trabajo de verdad muy contextual y muy de aporte a la sociedad colombiana, en la que cabemos pues todas las perspectivas. Entonces, pues gracias por invitarlos. Muchas gracias a ti, Carolina. Es muy, muy inspirador conocer a docentes tan comprometidos con la construcción de paz y con el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Camilo, te escuchamos. Bueno, no, muy agradecido. Yo creo que ha sido una oportunidad muy buena para escucharlos. A Carolina, a Diana, a Dylan, las preguntas me han enseñado mucho. Yo solamente quiero insistir en un punto, es en la importancia de la paz y del derecho a la paz en la Constitución. Incluso, eso es un tema crucial. Con los acuerdos de paz se han aprobado actos legislativos, pero al mismo tiempo se ha planteado que el mismo acuerdo es parte de lo que son los propósitos, coincide con los propósitos constitucionales, incluso es una orientación para los desarrollos legales y demás. Y Colombia necesita fortalecer precisamente esa perspectiva de paz, y la Constitución ha sido el marco para que sea posible. Se estableció una justicia especial transitoria, una comisión para la verdad que tiene, próximamente va a tener un informe. Yo creo que es todo este aporte de los acuerdos de paz es muy importante, y sería muy bueno que se preparara en el distrito, en la Secretaría de Educación, todo un procedimiento para apropiarse de los debates que vienen de la Comisión de la Verdad. Va a ser una documentación y unos informes de una riqueza extraordinaria, de modo que durante todo el año entrante es obligado. De modo que yo, pues, les propongo que la Cátedra de Democracia y Paz se oriente en todo el distrito a hacer una verdadera deliberación sobre el informe de la Comisión para la Verdad, que además está escrita en clave de no violencia, de reconciliación, de no repetición.
Gracias, Camilo. Pues estamos muy, muy alineados. Como les decía ahorita, hace un rato, en la Secretaría de Educación propusimos 5 hitos de paz. El primero fue el 9 de abril, que en este momento pueden encontrar la guía en Red Académica. El segundo es este, la conmemoración de los 30 años de la Constitución. Y el que sigue es el cierre del informe, el informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces, vamos a estar teniendo un espacio de webinar, vamos a estar produciendo una guía pedagógica y promoviendo estas conversaciones en las comunidades educativas. Aquí Edgar Javier Vanegas nos dice, prácticas y propuestas que llegan para que la escuela tenga el poder y la importancia que merece. Gracias, gracias a ti, Edgar, por este comentario. También queremos invitar y aprovechar, vamos a estar arrancando muy pronto unos laboratorios de co-creación en conjunto con la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde vamos a estar trabajando alrededor de pluralizar la verdad y la paz. Vamos a estar invitando a niñas, niños, jóvenes y docentes a que durante varios espacios podamos crear e imaginarnos maneras diversas de hablar alrededor de esto de la verdad y de la paz. Entonces, pues todas cordialmente invitadas e invitados. Dylan, cuéntanos tú cuáles palabras de cierre nos quieres dejar para cerrar con broche de oro. No, bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación hoy. Estos espacios son de crecimiento, pues escuchar a personas que ya llevan varios tiempo en esto, siempre pues, va a ser significante para uno, ¿no? Y bueno, yo creo que dan ese mensaje de que cuando nosotros los jóvenes, no solo los jóvenes, sino que la población colombiana trabaja encomendadamente, puede lograr demasiadas cosas. Cuando se organiza y sale a las calles de manera pacífica, masiva y creativamente, puede lograr demasiadas cosas como lo han hecho en las últimas movilizaciones. Entonces, eso es el mensaje, organizarnos. Y no ir por el modo de la violencia, sino que yo creo que la argumentación es lo primero que hay en el ser humano, porque lo último, el último recurso que utiliza una persona es la violencia siempre. Ese va a ser el último recurso que utiliza. Cuando no sabe, cuando no es educado, cuando no ha estudiado, ese va a ser el primero y el último recurso que va a utilizar va a ser la violencia. Entonces, esa es mi invitación a que no nos rindamos, que no cuesta nada soñar, que no cuesta nada soñar un poco y luchar por esos sueños que todos tenemos. Y bueno, pues realmente gracias, pues te lo digo, pues por la invitación y bueno, pues esperamos seguir ahí. Gracias a ti, Dylan, por aceptar la invitación y también por estas palabras de esperanza que nos dejas. Agradecemos a las personas que nos acompañaron en esta transmisión. También, si quieren compartirla con otras personas desde la comunidad educativa para que nos vean, el video va a quedar guardado. Y, bueno, como les decimos, vamos a tener la guía pedagógica en Red Académica probablemente en el transcurso de los próximos días. Y muy invitados a seguir en estas conmemoraciones de Hitos de Paz, a participar en el laboratorio de co-creación. Y, bueno, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Una feliz tarde para todas y todos de parte de la Secretaría de Educación y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Buena tarde.